Una, dos, tres. Ah, sí, Audi. ¿Y qué es lo que se va a hacer ahora? Vamos a celebrar. ¿Qué vamos a hacer? Hoy es el día del frijol. El día del frijol. Es la comida tradicional de Guatemala. Yo digo que cada cosa tiene su celebración, digo yo. Estamos celebrando la venida de la lámina, doña Mister. Con jojol. Un caldito de pollo, lo voy a comer mucho pollo. Gracias, Char. ¿Tiene pollo usted en su casa, Char? Char, ¿y entonces qué estamos? Es vamos. Que no me han pedido. Ah, ¿es que es necesario pedir? Vamos a hacer. Ahorita le estamos pidiendo. No, ¿saben qué, Charo? Está bueno ir a hacer ese calderón, pero allá donde el señor que vimos allá. Ah, sí. ¿Conoce Char dónde vive? Más o menos me dijo dónde es. Mire, tía, no, ese señor viejito, voy a decir, ahí andaba donde fuimos a comprar las láminas, sí. Y andaba pidiendo ese tapagota, que le regalaran, así dijo, tío. Venga, no sé quién, porque no tenía dinero y que le regalaran tapagote, pero él de plano quería bastante, pero a él solo le dieron como una cuarta, creo que le regalaron, pero él quería más. Entonces vine yo, le dije yo que le dieran más y que yo lo iba a pagarle. Y después se fue el viejito contento. Ay, sí. Solito, solito yo estoy, dice. Solito yo tonteo, dice. Y no tengo ganas de tontear, no como, dijo. Ajá, sí. Pero le preguntan dónde vive. Sí. No, si le preguntas. Sí, dice que solito él vive, dice. Sharon, hoy en la noche se va a dejar agarrar a la gallina. Sí, porque Sharon le dijo que de mañana pasado dijo que íbamos a llegarle. ¿Tomamos, pues, Sharon? No, esos son los casos que a mí me gustan. Y a los suscriptores también. Que a ella le gusta. Lalo, caldito de gallina. Tratándose de pollito criollo. Caldito de gallina es de qué. Pásame la crema, Sharon. Sharon, Caelita. Pues ahí vamos a estar presentes. Le preguntaron la dirección, el lugar y la calle donde tú vives. ¿Dónde vive, pues? En Reposo, dice. La hacienda nueva, arriba de Reposo. Con ella la guía. Preguntando, vamos a ver dónde es. ¿Cómo digo que se llama? Florencio. Florencio. Ahí le digo yo que era. La lámina. Ay, ¿se acuerda cómo me dijo el nombre? Le dije, porque yo no me lo Risa, le era los patojos. Ya se dan cuenta de Wendy, que está joven. Y ya está perdiendo. Ya está perdiendo el control. Y ahora la tía 2, que necesita mucho socorro. Ya viene el ducrol, ¿ya? Ya viene. Qué dar y pura madame, solo Dios, muestra. Ya tengo que adivinar qué es lo que quiere. Así le dije, ¿no lo sé así? Le dije yo al vendedor, el de la tienda, le digo yo, papito, usted siempre pregúnteme si traigo dinero. Ya tía Lois, si trae su gran apeto. Es que ya es hora de la refacción. Ah, no, ya pasó. Ya pasó la hora de la refacción. Esas son del Kevin. Kevin, ¿de hecho crema qué? Sí. Ustedes son para mí. Para Miguel Díaz. Es para Miguel. No se le van a aguadar a tostar. Estamos ok, ahorita no quiere tostar, está bien ocupado. Como dijo el chino, tía, no, dígale cómo dice el chino. Saliva va. No, el otro, no, Milay. Solo Milay no con plan. Para él es solo Milano comer. Pues siéntense contentas el día de hoy porque estamos comiendo unas tostaditas con frijol. No sé cuándo van a querer otra refacción. Solo me dicen cuándo, qué día y justamente. Dios, mi amor, que te vaya bien. Yo con gusto se las preparo, pero yo de otra manera. Pero diga, tía Dori, ¿cómo? ¿Sorpresa, tía? No, sorpresa, no, porque la tía Loy después. Yo me lo que de ahí ella resulta diciendo qué es.
Nos mandaron para una refaccióncita. Una suscriptora dijo, ¿qué refacción? Porque aquí en Guatemala refacción era la venta de carro, dice. En Guatemala, ¿no? En Guatemala. En otro país. En otro país. Allá en Estados Unidos. Dice que refacción es donde venden repuesto de carro, dijo ella allá. Ahora aquí nosotros le llamamos refacción a un pan, una enchilada. Aquí también le llaman a las ventas de repuestos, pero le llaman refaccionaria. Refaccionaria, sí sé yo. Pero fíjense, nena, que ella dijo que refacción decían allá. Creo que me llama lunch. Mire, tía Loya, allá viene una gallinita que queda para mañana. Esa está buena para el caldo, tía Loya, ¿verdad? Sí, tía Loya, la mía lo dejamos para otro día. No, porque una no alcanza. Creo que le quedaron unas tostadas de... Para ti, Adolfo, ya preparó el frijol. ¿Pero qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? Digo, la muda. ¿Y a Florín? ¿Y a Loy, cuándo nos vamos allá para el Moto Go? Cuando usted quiera, ahí está él a la orden. No te lo prender a manejar, Moto Go. Como la a ver qué día nos vamos a dar un voltazo. A reposo. ¿Qué doy? Vaya. El motoboy ya llegó a San Juan. Ya fue a San Juan. Sí. Ya doy, pero está bueno, fíjese que nos enseñe usted a manejar, porque usted es la dueña de ese motoboy. Que nos enseñe a manejar. Y ahí nos vamos allá con el viejito. De una vez ahí se va a ir el agua, el tomate, cebolla, la olla. Las gallinas más el bolón. Las gallinas. Las gallinas. Bueno, pero dile, tía Doris, que la condición de enseñarnos va a ser que si ya tenemos los instrumentos que ella utilizó ese día, ¿no? Los chunches, ¿no? hay que ir a comprarlos. Dice que en febrero, en abril, viene una suscriptora y que le enseñe yo a manejar moto, dice. Y nada, que la pueda no. Lo que no sabe que las dos no vamos a tener cabeza en la moto. Pues mira, pero ya le había dicho que sí, tía Doris. Pero nos vamos al Campo Marte, le dije, de Guatemala, ya nos venimos. A ver quién llega sin nariz. Hay que mandarles un saludito de todos nuestros suscriptores que tenemos, hermosos, bellos, preciosos, amables. Ayer mandé unos. Usted mande, señor Wendy, porque usted le faltó ayer mandar salud. Yo mandé ayer unos, pero me faltó más de la mitad. Pero... Uno dice, mandó un montón, tía Loy. Que sí. Los mismos. Dele, tía Loy. Avance hoy. No, por cierto. No, porque ella no tiene significado aquí. No, yo no lo tengo. Se me quebró, tía Loy. Ah, Dios mío. Sí. Su mano derecha. Ya no mero lloraba ya. Que no tienen que entretenerse. No, pues. Ay, Dios mío. ¿Y usted, tía Loy? El sofisticado se me está fallando. El de ella no escucha los audios. Los audios no se escuchan. Y ahora agarró otro mejor, más avance. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando me está llamando de Estados Unidos, tienes una llamada, de una vez dice de dónde me están llamando el lugar. Y no era así. Va que sí se lo vio. Se lo vio. ¿Qué sitiador? Se lo vio, sí. ¿Y va que no le llama aquel? A él me llama, pero. La madre, bueno, mi gente linda me llama. La olla, el señor Salma me llama diario. Me vengo comprando chatarra. Señor Araceli también, que es la amiga. Un saludo para la suscriptora de la zona 4. Bendiciones, mamita. La quiero mucho yo. Que Dios me la bendiga. Gracias por ese aprecio que nos tiene. Gracias por esas vistas que nos dan también. Bendiciones para ustedes, gente hermosa. Desde México también, señor Amalia Moral, el señor Amalia Hernández. Amalia Tenorio también, bendiciones. La güera, que Dios me la bendiga, donde quiera que esté. A toditos, toditos. Yo también le mando un saludo a cada uno de los suscriptores que tenemos. Pues que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por esos mensajes, los likes y hasta las vistas, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y muchísimas gracias porque hasta en eso nos ayudan para agarrar vista. Que Dios me los bendiga a cada uno.
Gracias.